La alcaldía de Medellín anunció que acatará la tutela contra la plataforma Medellín Me Cuida porque supuestamente viola los derechos a la intimidad, la libertad y el ABEAS Data. Sin embargo, el secretario general aclaró que el fallo solo aplica en este caso para la ciudadana beneficiada. Ella, por su parte, asegura que el alcance es general. ¿Qué dicen los analistas? Que esto sienta jurisprudencia. La alcaldía de Medellín anunció que dará cumplimiento al fallo de tutela en 48 horas. La ciudadana solo deberá dar los datos de identificación y localización laboral en la plataforma Medellín Me Cuida para poder trabajar. Sin embargo, la administración impugnará. Es de aclarar que todos los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato y de alcance particular, lo que significa que solo tiene efectos para la ciudadana que interpuso la acción constitucional de tutela. Para los ciudadanos y pues la idea es que para que todo el que ingrese a la plataforma de me Cuida pues se puede escribir de una manera que no sea tan tediosa y que y recolecte tanta información que no es necesaria. Para otros juristas el fallo, aunque es de alcance individual, puede sentar precedente para que sea analizado por la Corte Constitucional. Quiere decir que si salió esa tutela, la, la plataforma Medellín me cuida, eh, se revocarán todas las inscripciones de estas personas o de todo el conglomerado de la ciudad de Medellín. El efecto es únicamente en estas dos personas. Es excesiva, persigue una finalidad distinta a la de proteger estrictamente la salud de las personas y que por tanto solo debía preguntarse la información estrictamente personal, laboral y lo relacionado con el COVID. Según los juristas, para que se aplique para toda la ciudadanía, debe haber una acción de nulidad o popular.